126, pero más allá de las cifras, si tienen identificados cuáles son los indicadores específicos de las causas de este tipo de feminicidios, cuántos, por ejemplo, mujeres han sido víctimas de este delito en sus propias casas, para saber también qué impacto ha tenido, por ejemplo, el tema de campañas que han emprendido en este gobierno, como la de Cuenta Hasta 10. También preguntarles qué hay del análisis que pudieron haber hecho en torno a los resultados para saber si este gobierno va a impulsar una fiscalía que únicamente esté dedicada a este tipo, de atender este tipo de delitos, porque es más que claro que no son las mismas causas que los de un homicidio, que no feminicidio, por supuesto. Bueno, en lo general, decirles que toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país, porque en 36 años lo que predominó fue lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y el saquear al país. En fin, es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario, y todo esto es lo que estamos cambiando. ¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? En general, sí. En general, sí. Porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces, sí necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer entender a todos de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y una cosa que es muy importante y que hace distinto a este gobierno de los anteriores. Ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos, porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violencia. Por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando, nada más que es un proceso, porque fueron 36 años de predominio de una política antipopular, inhumana, que produjo toda esta violencia y en especial la violencia contra las mujeres.